Si vos tenés tu carpeta consular lista para presentar en el consulado, pero no conseguiste turno, esa carpeta no es válida para la vía judicial. Ten en cuenta que para el consulado la documentación simplemente la tenés que tener legalizada y solamente se apostilla lo que son sentencias judiciales y actas parroquiales, mientras que para la vía judicial toda la documentación tiene que estar apostillada. Es decir, que traducimos íntegramente todas las actas, el certificado de cámara electoral, que simplemente se presenta sin traducir para lo que es vía administrativa ante el consulado, pero sí se traduce para la vía judicial. Y además, recuerda que para lo que es vía judicial necesitas firmar un poder a favor de la doctora Claudia Santoro para que te pueda representar. Por lo tanto, cuando nos contactan y nos dicen, tengo la carpeta ya traducida, lista para presentar en el consulado, no es válida para la vía judicial y por lo tanto tenemos que armar una nueva, apostillada, traducida, legalizada, con aseveraciones.